No podemos entrar de momento. Can I help you with some? Vale, piérdete. Vamos a hablar con Vinny a ver si. Everything good with you? Good enough. Glad to hear it. Excuse me. How may I help you, sir? I'll let you get back to... Yes, sir. Vaya, hombre. Vaya, nuestro coche ha resistido, ¿eh? 4 años con el mismo cacharro. Thanks. What is it, Wilson? Just thought you should know that Ms. Rogers is on the warpath. She's been complaining you haven't cleaned out your inbox in months. And you know how she is about tidiness. Oh, right. Yes, I've been meaning to get around to that. Thanks for the warning. I'd love to have a bull session, Banks, but unfortunately I'm a bit tied up with... Banks, would you please clean out your inbox? It's overflowing with mail. I'm sorry, Ms. Rogers. I'll get around to it soon. For future reference, you can just go ahead and throw out any letters or telegrams I get from that sender. Oh, well, it's none of my beeswax, but isn't the sender your brother? You're absolutely correct, Ms. Rogers. It is none of your beeswax. Tampoco es para ponerte así, Alfie, tío. Tú eres una buena persona. Tu correo entrante no parece estar vacío nunca. Un montón de correo, en su mayoría telegramas de tu hermano. A ver, ¿qué se cuenta? Ojea las telegramas, echando un breve vistazo a cada uno. Todos parecen ser de Bill, jactándose de lo bien que le va con su recién comprado restaurante. Anotas mentalmente tirarlos en cuanto tengas un momento. Compañeros de trabajo no quieren molestarlos, están ocupados. A tus compañeros les han encargado recientemente el control de daños para asegurar a todos los actuales y potenciales compradores que no tienen absolutamente nada de qué preocuparse. Vale. No se te ocurre. Hay varios papeles clavados en la pared. Vale, no hay que tocarlo. Vale, pues no tenemos más. Y aquí no podemos coger nada del correo, no lo podemos clasificarlo ahora, así que nos vamos. Abogo por ir a ver a George Merrick. Bueno, a ver. I'm counting on you to get to the bottom of these rumors, Alfie. Coral Gables does not need a criminal element tainting its beauty. Ah, ya está. Yo os parece haber envejecido estos días. Debe ser que el estrés por fin le ha hecho mella. I'm counting on you to get to the bottom of these rumors, Alfie. Coral Gables does not need a criminal element. Vaya. Pues la periodista nos vendría muy bien ahora, ¿sabes? La periodista nos vendría muy bien. Teniendo en cuenta que solamente puedo ir a 2 sitios, mal asunto. A ver el área de comedor.
Qué cracks, macho. Después de un huracán y como si nada. ¿Y si abrimos la persiana? Consideras buscar en el interior del jarrón a ver si hay algo, pero lo reconsideras después de que se te pase por la mente la idea de romperlo accidentalmente. Pues sí. Será mejor no hacer enfadar al personal de limpieza manchando el espejo. Vale, esto no, por algún motivo... No se te ocurre nada productivo, esto es para llamar al ascensor... ¡Ay, no te vayas! No, 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 no. Vuelve, anda, vuelve. Si no podemos coger... Si no podemos coger nada de esto... Yeah. Who is it? Seguimos con las mismas. Alfie Vance, Al Capone, la policía, no importa. Never mind. No, aquí no hay que hacer nada. Pues no tenemos nada más que hacer, ¿eh? ¿Y este tío? Parece que está esperando a alguien. ¿Y si esperamos nosotros? Espérate un momento, a ver. Anda, mira por dónde. Christ, Jimmy, could you maybe try looking any more obvious? Los hombres empiezan a discutir en susurros. Te esfuerzas por escucharles. So all I gotta do is knock and tell them I'm there for Fatty's party. El hombre de aspecto nervioso asiente con la cabeza. Great, thanks for the heads up. I'll see you upstairs. Bueno, eso ha sido ciertamente interesante. Parece que en este lugar sí está pasando algo entre bastidores. Vale, vámonos. Digo yo que nos vamos a tener que hacer pasar por este. Seguro. O algo, ha dicho algo de Fatty. Habrá que decir el nombre. Lo que pasa es que no lo vamos a jugar, ¿eh? Sí, como siempre, guardando... Yeah. Who is it? Invitado a la fiesta. A mí lo que me llama la atención es que todos los que iban de malos malosos iban siempre con trajes oscuros. ¿Lo habéis dado cuenta, no? Así todo ahí. I'm here for Fatty's party. Why didn't you say so? Come on in. Vaya tela, tío, lo que tienen montado aquí. El reportero parece un gorila al que le han puesto un traje. Te observa con desdén. Some party, huh? El reportero simplemente asiente. No parece ser del tipo hablador. El sirviente permanece a la espera, observando la fiesta con expresión aburrida. Lo sientes por él, pero seguramente también sabe un montón sobre lo que ocurre durante estas fiestas. Say, would you happen to know where I can find this fatty character? Mr. Walsh rarely mingles with his guests. The only way you can see him is if you're a VIP. A VIP, huh? Well, thanks for the information. Este cuadro representa una gasolinera al anochecer. La estantería de libros parece extrañamente fuera de lugar en esta habitación. Te preguntas si tal vez está para fiestas más aburridas. Echas un vistazo más cerca a la estantería. Curioso. Curioso, 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 curiosísimo. ¿Puede ser que sea algún tipo de puzzle? Voltaire, Joyce, Fitzgerald, Hemingway, Wolf, Ibsen, Doyle, Prost, Dickens, Shakespeare, Whale,
Homero y Twain. Espacio vacío. Placas. Tres placas de oro numeradas ocupan la parte inferior de la estantería. Deben tener alguna importancia. Parece que el orden de los colores no... A veces por orden alfabético. Dickens, Doyle... Dos golpecitos a la parte trasera de la estantería. Suena como si hubiera un hueco detrás. Interesante. Vaya, pues entonces lo he ordenado por colores y lo he ordenado por orden alfabético y no... Bueno, pues nada. Hasta que no sepamos exactamente cómo funciona el tema, no... Invitados a la fiesta. Un grupo de invitados se entremezclan y lo pasan en grande. Están en su propio mundo. Borracho, chica, jugador, sirviente. Croupier. La mesa de ruleta está situada en el centro de la habitación, sirviendo de oasis de juego para los habituales del bar clandestino. En este momento no te apetece jugar a la ruleta, tienes asuntos más apremiantes que atender. El croupier hace su trabajo haciendo girar la ruleta y cantando el número ganador. No tienes nada que preguntarle. Solo es uno de los diversos apostadores de la mesa. So, who's winning? Entre los jugadores se encuentra una dama con un vestido elegante. Parece ser una apostadora fuerte. So, who's winning? Me llamo Ignoro. So, who's winning? Nada. So, who's winning? Nada. La chica no parece muy emocionada de estar aquí. Parece estar más interesada en su cigarrillo que en la conversación. El hombre se mira fijamente en el espejo. Sin lugar a dudas parece tétrico para alguien que está en una fiesta. Seguramente es mejor dejarlo en paz. El cuadro interesante de un árbol solitario sobre una montaña. Está claro que aquí
Aquí es donde está el sistema. Hay que hacer algo con los libros, pero no sé qué. Y ahora ya podemos entrar. Vale, bien, bien, bien. Podemos entrar sin problemas. Bueno. Vamos a decirle... Vamos a decirle a Merry lo que hemos descubierto. Lo que no sé yo si los libros se van a quedar en la posición en la que yo los he dejado o si se resetea la posición original. Eso no lo sé. Hombre, mejor que se resete porque así entonces ya vuelves otra vez a empezar, digo yo. Hotel Baltimore, oficina de ventas. Pensé que a lo mejor lo podíamos hacer ahora. Bueno, pues vamos a hablar con él. I'm counting on you to get to the bottom of these rumors, Alfie. Coral Gables does not need a criminal element tainting its beauty. Mal asunto. Pensé que ya podíamos decirle algo, pero no. Entonces tenemos que meternos con el puzzle. Hay que meterse con el puzzle, jóvenes.